Es curioso cómo el otoño automáticamente te trae una cierta tristeza, acompañada también, según donde vivas, de lluvia, de cielo gris. Esa tristeza se une a la que tú ya tienes de tu vida, de tus cosas, de lo que te ha pasado, de los acontecimientos últimos, mi esposa que se fue hace un año, un hermano que no lo olvido, que se me fue también, mis padres, mi madre, los amigos que se han ido, mi hija que se fue con 42 años. Qué tristeza, ¿no? Pero bueno, el otoño te lo trae todo y te lo trae envuelto en unas hojas que te van cayendo a tu alrededor. Y que aparte de la tristeza, también te trae la alegría de poderlo pensar y poder decir, yo he llegado hasta aquí, porque otros no han llegado. Entonces, dentro de la tristeza, tienes también tu compensación, si lo piensas filosóficamente, ¿de qué me puedo quejar yo? Tengo cerca de 80 años, muy cerquita, y estoy perfecto. No tengo absolutamente nada. Y no quiero decir lo que me dijo mi padre un día, porque me dijo, le pregunté, ¿cómo está papá? Y dice, no me duele ni una uña, me enseñó una uña, ni una uña. Y 4 días después se murió. No lo quiero decir. No, yo no soy temeroso de eso, porque eso es lo más natural de la vida y lo único que nos va a pasar con seguridad. Y ahora ya en el otoño de la vida, lo único que piensas es en todos tus recuerdos, en todo lo que has hecho, lo que has podido hacer y el bien que has hecho por los unos y por los otros, aunque después algunos no te lo paguen. Pero es igual, tú cuando haces algo tienes que hacerlo de corazón, sin esperar nada, absolutamente nada, porque entonces la vida es más bonita. Bueno, se me ha ocurrido decir todo esto porque estoy solo, entonces, ¿con quién hablo? Pues hablo con ustedes que me están oyendo, con la gente que me escucha, con los que me oyen cantar. Para mí cantar es un poco la vida. Desde que descubrí que en internet yo podría hacer lo que siempre había soñado, quiere decir hacer canciones y poderlas cantar, lo he hecho. Aquí tengo mi estudio, que me llena de vida, me cubre las horas, estoy lleno de ilusiones por una canción, por otra, pensando el tema que voy a hacer, buscando formas de hacer la música más fácil y más rápida quizá. Yo hago una canción prácticamente diaria, una canción, y las hago como creo que hay poca gente que la hace, porque yo hago primero en muchas canciones de las que ustedes escuchan mías. Son exactamente, yo hago la música, después esa música me inspira algo, busco una palabra que le vaya bien al principio y empiezo a cantar y cuento una historia. Y generalmente cuando he terminado esa canción, la escucho y digo, pues se queda bien, está bien, dice algo. Bueno, pues la dejo tal cual. Y después tengo que copiar la letra, palabra por palabra, porque no sé lo que he dicho. En realidad yo he contado, me ha venido la inspiración, el tapón, plan, lo he soltado y se acabó. Y raramente he tenido que borrar y hacer de nuevo, raramente. Bueno, es un secretito mío que quería contar. Yo quiero agradecer aquí a la vida muchas cosas. Primero, el que me haya dado la oportunidad de, estando lejos de mi patria, pueda seguir colaborando con una empresa a la que le agradezco enormemente la oportunidad que me permite traer dinero, traer negocio para mi país, España. Estoy encantado. Eso es que no sé cómo dar las gracias, pero las doy de todo corazón a esa empresa que está en Andalucía. Después, ese es un pequeño detalle, estoy agradecido a la vida porque ya me ve,
yo estoy bien, y no voy a decir lo de mi padre, de la uña, vayamos a que pase algo. Después tengo muy buenos amigos, gente muy agradable que me sigue, que me escriben, que me dicen que siga, que me piden que siga, que me piden canciones, que me piden... Y yo, eso ya es mi rutina de la vida, a la que me he acostumbrado y a la que tengo que agradecer. Por eso yo aquí voy a dar las gracias a uno por uno de ustedes, de los que estáis ahí escuchando ahora, por escucharme, por aplaudir o por criticar lo que yo haga, porque también es bueno, la crítica enseña a mejorar. Se me ha ocurrido esto ahora, que son las 8 de la noche, de la tarde. Me voy arriba a mi casa, al apartamento, tengo mi estudio abajo, en la Keller, como dicen en alemán, en la cueva, y voy a hacerme la comida, que he tenido que aprender a hacerme la comida, porque yo no había hecho nunca una comida en la vida, llevo un año haciéndome de cocinero, y francamente me gusta, porque también se crea hacer cosas. Algunas veces invento cosas que me saben muy bien, y yo me quedo con la boca abierta, y digo, bueno, pero bueno, ¿esto por qué no lo he hecho yo antes? Bueno, buenas noches. He hecho otra canción hoy que habla de esto, especialmente. La canción se llama El tren de la vida. Espero que os guste, porque la he hecho con mucho corazón, como casi todo lo que pretendo hacer. Y si a alguien le molesta que le mande algo, canciones, porque yo, eso es automático, yo las hago, las pongo y salen automáticamente para todos los que me siguen. Si a alguien le molesta, me lo dice, yo lo borro y no pasa nada. Estoy muy agradecido a todos, a cada uno de ustedes. Gracias. Un saludo muy especial a Curro Savoy, que sigue triunfando con sus silbidos por el mundo. Es un tío fantástico que yo quiero mucho. Y me alegro muchísimo de que su esposa esté mejor. Chao, amigos. Hasta mañana, quizá. ¿Quién sabe?